Es un programa que se ha creado hace un par de años en esta gestión de gobierno, por instrucción del ministro Mansur, por indicación de la presidenta de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, en donde lo que se busca es generar equidad, acceso a la población, sobre todo con un rol del Estado de apoyar a los más vulnerables. ¿A qué me refiero con esto puntualmente? Hace muchos años que en el país hay esta tecnología, pero esta tecnología no estaba al alcance de todo. Si uno tenía la suerte de nacer en un ámbito con más recursos, en un ámbito, una ciudad más central, en una institución privada, probablemente a uno le diagnosticarían la sordera y podría generar esto, el proceso que se relató de diagnóstico, intervención, su implante coclear, su habilitación auditiva, y ser un niño que esté en una escuela, oralizado, o en una universidad, o ya en su trabajo, porque esta tecnología en el mundo está disponible hace muchos años. El gran cambio es que ahora en la Argentina esto es un derecho, como otros tantos, que estamos intentando llegar a toda la población. El tratamiento de esta niña hipoacúsica hoy en el hospital nos hace, como siempre, nos obliga a reflexionar un poco sobre nuestras actividades y las formas en las que el hospital está encarando la mejor forma de asistir las necesidades de nuestra comunidad. Este es un ejemplo claro porque el Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Niños Hipoacúsicos que funciona en nuestro hospital, tengo el orgullo de decir que hemos sido el primer hospital público que ofreció este tipo de terapéutica y de rehabilitación a los niños de nuestro país. No deja de ser importante para nosotros, sostenedores de la importancia del hospital público en la defensa sanitaria de nuestra población, este es un nuevo ejemplo de que las tareas, cuando están bien organizadas y bien dirigidas desde las instituciones públicas, pueden ser perfectamente exitosas.